Jesse y Joy son dos hermanos de nacionalidad mexicana. Juntos forman Jesse y Joy, más conocidos por sus respectivas canciones Dueles, Llorar, Me soltaste, entre otras. Jesse nació el 21 de enero de 1982. Actualmente está casado con Mónica León y forman una hermosa familia con sus dos hijas, Hannah y Abby. Por otro lado, Joy, nacida el 20 de junio de 1986, actualmente se encuentra compartiendo su vida junto a su esposa Diana Atri y sus bellos hijos, Noah y Noor. Mitchell, Lee Wick, Miller y Eduardo Huerta sus padres, pastores de una iglesia, que es donde comenzó la maravillosa historia de estos músicos. El primero en demostrar su interés por la música fue el hermano mayor. El cantante relató cómo a la edad de cuatro años observaba al baterista de la iglesia en las reuniones, por lo que no se quedó quieto, sino que le comentó a su padre el deseo que tenía por aprender a tocar dicho instrumento, y consiguió que el baterista le diera lecciones de cómo tocar la batería. Pero esto no resultó, ya que no aprendió nada. Jesse entonces por su parte agarró unas cubetas que encontró en su casa y mientras escuchaba una canción copiaba el sonido de la batería, mientras que la hermana menor se la pasaba horas encerrada en su habitación cantándole a sus peluches. Joy nos cuenta en una entrevista que esto sucedió precisamente a que ella sentía que su voz era algo muy íntimo y personal, como para compartirlo con los demás. Los hermanos también relataron que sus padres influyeron mucho en su desarrollo como artistas, debido al ambiente musical que había en el hogar. Jesse tenía 18 años cuando decidió pedirle a su hermana que compusieran canciones juntos. En ese entonces Joy tenía 15 años. Empezaron a componer nada más y nada menos que para su propio deleite. La primera canción que compusieron juntos fue Llegaste tú. Llegaste tú. La compañía de Warner Music, México, se enteró del talento musical y los contactó para que firmaran un contrato. En el año 2005, en Plaza de la Constitución, Ciudad de México, debutaron en Teletón junto a Sin Bandera. Fue en ese lugar donde tocaron por primera vez Espacio Sideral. Quisiera darte el mundo entero. Este sencillo fue un éxito. Debido a sus ventas, fue certificado oro por la Asociación Mexicana. Hasta el día de la fecha, los músicos y compositores llevan 7 álbumes publicados. En total, contando las colaboraciones con otros artistas, llevan 119 canciones. La más exitosa hasta el momento es Corre, con 960 millones de visitas. Si te gustó este video, puedes dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal.